Ahorita vamos a pasar con nuestro primer speaker, con Gastón. Entonces, pues nada, muchas gracias por conectarse a este streaming y pues adelante vamos con nuestro primer speaker. Así que adelante, Gastón, cuando tú gustes. Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Muchísimas gracias al Colton User Group de Ciudad de México por la invitación a esta charla. Mi nombre es Gastón Sallén, les voy a estar dando una introducción a Firebase y casos de uso. Vamos a explorar un poco una aplicación que he estado haciendo, que es una aplicación al estilo Rappi de pedidos, y vamos a ver un poco cómo funciona Firebase por atrás en este proyecto. Soy Google Developer Expert en Firebase y en Android. Y bueno, arranquemos con lo que es la charla. Bueno, ¿qué es lo que es Firebase? Wikipedia define Firebase como una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles desarrollado por Google. Pero no fue desarrollado por Google, sino que fue adquirido por Google. Esto comenzó como una startup en la cual se brindaba un servicio de chat en tiempo real. Y este chat fue usado, digamos, por otras personas para mandar distintos tipos de datos con la funcionalidad del real time. Entonces, con el paso del tiempo, esta gente que formó la startup se dio cuenta de que no solamente se estaba usando para mandar mensajes su plataforma, sino que también para mandar distintos tipos de datos. Es por eso que arranca a funcionar como un servicio Firebase y hoy en día podemos contar con ello para crear nuestro backend y tener nuestras aplicaciones web y móvil soportadas, ¿no? Bien, esta es una imagen que está muy buena, que básicamente nos refleja un poco qué es lo que es Firebase dentro de todo el ambiente de desarrollo. Lo que nos dice esta imagen es peligroso ir solo, toma esto, y básicamente nosotros somos el desarrollador, que es el muñequito en verde. Y Firebase es la herramienta que nos va a solucionar un problema que en este caso sería pelear contra ese boss que somos nosotros acá a 30 años. Entonces no estamos solos y para eso contamos con Firebase. Bien, la implementación es simple y sencilla. Nos concentramos básicamente en crear buenas experiencias para el usuario. Eso quiere decir que no tenemos que perder tiempo en la infraestructura de nuestros servidores, sino que nos concentramos más en crear la aplicación, tanto web como mobile, y no perder tiempo en otras cosas, ¿no? Acá vemos una imagen donde nos refleja cómo es tradicionalmente crear un servidor, un backend para nuestra aplicación, y nos refleja cómo se ve Firebase comparado, ¿no?, a lo tradicional. Para lo tradicional, nosotros requerimos tener nuestros servidores, que dicho sea de paso, tenemos que contratar servidores con un tamaño fijo, tenemos que ver cómo expandir esos servidores cuando los usuarios crezcan, tenemos que ver las latencias, tenemos que saber dónde están esos servidores. Además, necesitamos crear toda una API por detrás para poder comunicarnos con nuestros servidores. Y además de eso, necesitamos también conocer, crear, digamos, un SDK, que es el medio por el cual se va a comunicar nuestra aplicación móvil o web para usar este backend. Entonces, no tenemos que preocupar por la infraestructura. Tenemos que preocuparnos por el escalado de los servidores y además tenemos que preocuparnos por dónde están ubicados los servidores para tener una latencia buena para nuestros usuarios. No queremos, digamos, que un request tarde demasiado. Entonces, antes de preocuparnos en toda la infraestructura del servidor, Firebase viene al rescate y nos dice, bueno, yo te doy todo lo que vos necesitas para escalar y te doy el SDK para que trabajes en tus aplicaciones móvil y web. Entonces, básicamente ya no nos preocupamos por ese servidor, saber dónde ubicarlo y la cantidad de espacio que necesitamos, sino que Firebase simplemente esto lo va a ir escalando automáticamente. Y no nos vamos a tener que preocupar por eso. Esto quiere decir que cada vez que crezca nuestra aplicación en usuarios y en almacenamiento, esto va a ir escalando automáticamente. Vamos a pasar a ver algunas de las herramientas y algunas de sus funciones principales, ¿no? Firebase, dentro de todo, es una suite de herramientas. No se caracteriza solamente por ser una base de datos como backend, sino que además tiene distintas herramientas
que creo que son más de 19 productos, digamos, herramientas en este caso, que están dentro de Firebase. Bien, tenemos dos grandes partes dentro de Firebase, que es para desarrollar y para crecer. Básicamente, para desarrollar, tenemos Real Time Database, que nos ofrece una base de datos en tiempo real. Tenemos a su hermano gemelo, digamos, que es Firestore, pero que es una versión más desarrollada todavía que Real Time Database. Firestore es la nueva versión a Real Time Database con muchas más mejoras, en este caso en queries y también en nuestra estructuración de la información. Los dos ofrecen lo que es datos en tiempo real, que es la función principal por la que se usa Firebase hoy en día. Tenemos hosting también para poder alojar nuestras páginas web. Tenemos autenticación. Autenticación podemos hacerlo por medio de Google, por medio de Facebook, por medio de GitHub y creo que también hasta por medio de Apple ID. Tenemos bastantes sistemas de autenticación que vienen integrados al SDK y es muy fácil integrarlos a nuestra aplicación. Tenemos Cloud Functions que nos ofrecen a nosotros crear funciones en JavaScript o TypeScript que van a correr en nuestro backend y van a realizar alguna tarea en específico. Más adelante, en los casos de uso que voy a mostrar, voy a mostrarles cómo crear una Cloud Function para mandar notificaciones al cliente. Y ese código se ejecuta desde el lado del backend y no desde el lado del cliente. Cloud Functions es una de las funciones más importantes que tiene Firebase dentro de lo que es también Real Time Database y Cloud Storage, que es lo que ven a continuación. Cloud Storage es básicamente un Google Drive, digamos, dentro de Firebase. Le sirve para guardar información de su aplicación, ya sea imágenes, videos, lo que ustedes quieran guardar, lo pueden almacenar acá adentro. Y obviamente pueden recurrir a esa información. Tenemos un Crash Reporting también, que es otra herramienta que nos ofrece ver cuándo falla la aplicación y en dónde. Eso quiere decir que mientras nuestros usuarios están usando nuestra aplicación web o móvil, podemos ir viendo nosotros a medida que los usuarios van teniendo problemas en la aplicación con algún error, podemos ver reflejado en una consola los errores, el tipo de dispositivo al que le salta y en la línea exacta de programación en donde está ocurriendo el error. Esto es una función muy potente dentro de Firebase y está bastante bueno para poder tener un producto de calidad. También tenemos Test Labs, que básicamente lo que tenemos acá es una suite de dispositivos, en este caso dispositivos móviles, para probar nuestra aplicación. Lo que hacemos es subir nuestro archivo APK, en este caso al ser en Android, y podemos elegir entre distintas gamas de dispositivos. En este caso podemos elegir entre 5 dispositivos físicos y 10 virtuales al día con un plan gratuito, y podemos elegir cualquier tipo de dispositivo con los niveles de API correspondiente, por ejemplo, a Android 6, Android 7, Android 8, Android 9, Android 10 y obviamente todos los antecesores. Siendo así que podemos probar nuestra aplicación en un montón de dispositivos y ver si tienen algún tipo de fallo. Bien, performance. En performance podemos ver cómo el usuario interactúa con nuestra aplicación y dónde los tiempos de carga son. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Nosotros usamos la aplicación y en el momento que se va usando esta aplicación, nos va dando a nosotros estadísticas de cuánto tiempo se demora un usuario en cada pantalla. Nos da estadísticas de la información que se transmite al servidor, cuánto tiempo tardó en transmitirse, cuánto tiempo el usuario pasó en la pantalla principal, cuánto tiempo tardó la aplicación en iniciarse. Entonces nos va dando métricas que nosotros a largo plazo podemos ir analizando para saber si necesitamos corregir el código y hacer que cargue más rápido en algún lugar o saber si tiene el usuario algún inconveniente en alguna de nuestras pantallas, ¿no? Que está tardando por demás de tiempo. A la derecha vemos otra parte que es la parte de crecer, donde básicamente acá no hay mucho que decir, más que todo que son analíticas. Tenemos para saber los distintos géneros, personas que usan nuestra aplicación, en tanto en género como también en el país que la usan. Y además también tenemos Cloud Messaging, que lo que nos proporciona es poder mandar un mensaje, un push notification a cada usuario que tiene instalada la aplicación, por lo cual es una de las funciones
más importantes, creo yo, también de Firebase, porque nos da la posibilidad a nosotros de a todos los clientes que tienen nuestra aplicación poder mandarle una notificación con tan solo un clic desde la consola. Bueno, Dynamic Links, que podemos hacer un deep linking también hacia alguna de nuestras actividades en la aplicación en Android. Remote Config, que nos permite cambiar en tiempo real, digamos, aspectos como una layout en nuestra aplicación. Por ejemplo, si estamos cerca de Navidad, podemos largar una versión en la cual con Remote Config pongamos un tema navideño para la aplicación sin tener que deployar a producción toda una versión nueva con el estilo de Navidad. Y bueno, como otras cosas también como App Indexing, AdWords, AdMob, que básicamente son más del Search Engine, y el AdMob y AdWords tenemos para llevar a cabo nuestras campañas de marketing, y AdMob para lo que es la monetización en nuestra aplicación. Bien, Firestore y Real Time Database. Estos dos son muy importantes y creo que es algo de lo que más se habla en Firebase. ¿Qué son y cuáles son sus diferencias, ¿no? Porque a la hora de empezar a programar una aplicación en Android, quizás estemos siempre con la duda de qué uso, Real Time Database, Cloud Firestore. Bueno, eso va a depender el caso de uso que nosotros necesitemos resolver, ¿no? No sé si se escucha bien hasta ahora, si se escucha más o menos el audio. Perfecto. Bueno, entonces, como decía, depende al caso de uso en el que estemos trabajando, qué vamos a elegir, si Real Time Database o Cloud Firestore. En este caso, Real Time Database lo podemos usar para una aplicación como, por ejemplo, el Pinturillo. Pinturillo es una aplicación donde los usuarios dibujan en tiempo real, hacen un dibujo y los demás usuarios tienen que ir adivinando qué ha dibujado la otra persona. Como podemos ver, en este caso de uso, necesitamos que el trazado que dibuja la persona que está dibujando se muestre lo más rápido posible a los usuarios que tienen que adivinar esa palabra, ese dibujo, perdón. Entonces, en este caso vamos a optar por usar Real Time Database. En el caso que necesitemos hacer algo que requiera de una actualización sumamente inmediata para mostrar a nuestros usuarios, vamos a usar Real Time Database. No quita que lo podemos usar en cualquier otro proyecto. Pero uno de los proyectos claves que se podría usar esto para aprovechar al máximo Real Time Database es en una aplicación que requiera, digamos, ese tipo de funcionalidad. Por otro lado, también Real Time Database tiene queries que no son del todo complejas como las que nos ofrecería Cloud Firestore. Es decir, que Real Time Database tiene una manera finita de hacer queries a la base de datos. Algo muy importante destacar de estas dos bases de datos es que son bases de datos no relacionales. Eso quiere decir que no son bases de datos como estamos acostumbrados a crear en SQL de tipo de relacional, como por ejemplo dos tablas con una relación 1N o NM. Entonces, no tenemos esa relación de que podamos ir a seleccionar una tabla y hacer un select con una query compleja, sino que al no ser SQL, se organiza la información en forma de JSON. Esta información, al ser organizada de forma de JSON, hay que desnormalizarla, se llama, que es el caso de cómo se estructura la información en Firebase, ¿no? Porque al ser un árbol de JSON, necesitamos denormalizar la información para poder accederla. Y no es un trabajo sencillo. Denormalizar la información requiere sentarse y ponerse a pensar cómo la vamos a hacer. Porque acá no estamos trabajando con tablas, sino que estamos trabajando con nodos y con índices. Entonces, eso es una de las partes más importantes a la hora de armar nuestra base de datos. Esto aplica para las dos, tanto para Cloud Firestore y para Real Time Database. Más adelante les voy a dar un poco de ejemplos sobre cómo hacer mejor su base de datos y cómo prevenir que les vengan facturas infladas de dinero que no queremos, ¿no? Por otro lado, Cloud Firestore es una solución más moderna a Real Time Database. Nos ofrece más queries, nos ofrece queries compuestas, como por ejemplo, seleccionarme de tal nodo la ciudad que tenga 10.000 habitantes, por ejemplo. Entonces podemos hacer select from tal ciudad, where habitantes tanto, and where
otra cosa. Entonces nos ofrece ese nivel de query que es mucho mejor que el real-time database. En real-time database podemos solamente hacer algunos order bytes y algunos límites, pero no podemos hacer cláusulas WHERE, por ejemplo. Entonces, en este caso, Cloud Firestore está muy robusto y está muy bueno para queries complejas y los recomiendo para cualquier tipo de proyecto que se quiera encarar. En este caso, una aplicación como la que estoy haciendo yo de delivery requiere el uso de Cloud Firestore porque las queries que se realizan, digamos, necesitan ser queries compuestas, digamos. Cloud Firestore, por otro lado, también, al igual que Real Time Database, indexa todos los campos que están dentro de los documentos. ¿Qué son los documentos? Ahora lo pasamos a ver. ¿Y qué quiere decir que indexa todos los campos? Esto quiere decir que va a tardar lo mismo una query que tiene 1 millón de resultados a una query que tiene un solo resultado. Esto es porque al estar indexados ya los campos, es mucho más rápido de acceder. Entonces, esto quiere decir que no vamos a tener demoras, digamos, mediante crezca nuestro dataset. Usos y límites. Bueno, quería hablar un poco de esto porque me parece algo sumamente importante y que está muy bueno tener en cuenta, porque a lo mejor muchos piensan que al empezar a usar Firebase nos va a cobrar demasiado o que el plan gratis no alcanza para hacer lo que queremos. Bueno, con lo que les muestro acá, esto realmente les va a reflejar a ustedes confianza sobre Firebase, digamos, sobre esta herramienta para su backend, porque fíjense el plan gratuito de Firestore lo que nos ofrece. Nos ofrece datos almacenados de 1 gigabit, nos ofrece lecturas de documentos de 50.000 por día, que es una locura, escrituras de documentos por día 20.000, eliminaciones 20.000 y salida de red 1 gigabit por mes. Fíjense que estas cantidades son realmente muy altas para un plan gratuito. Eso quiere decir que por día leer 50.000 documentos lo tendríamos con una base de usuarios de, no sé, 1.000, 2.000 usuarios, quizás activos. Depende, obviamente, cómo esté estructurada nuestra base de datos, porque puede que esté muy mal estructurada y que se alcance rápido la cuota, ¿no?, del plan gratuito. Pero fíjense que son bastante generosos los límites que nos impone el plan gratuito. Entonces, como que nos dan la opción a nosotros de poder crecer, escalar nuestro producto con el plan gratuito y recién después de que tenemos un producto escalado y ya andando, se nos va a cobrar. ¿Pero cuánto se nos va a cobrar? Muy poco. Créanme que con el plan pago por uso, que es el plan que ustedes van a ir pagando a medida que van usando el servicio, es muy, pero muy ínfima la cuota que se les va a poner por mes para usar el servicio. Creo que rondaba entre 0,05 y 0,010 los 100.000 requests de lectura. Así que, para que se hagan una idea, no existen costos elevados. Es muy barato y la verdad que el plan gratuito es muy generoso. Fíjense que la actualización es en tiempo real. Esto es un dato muy importante. En Real Time Database, nosotros podemos tener hasta 100 usuarios conectados al mismo tiempo usando la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? 100 usuarios al mismo tiempo con el teléfono prendido usando nuestra aplicación pueden usar la aplicación concurrentemente. El usuario 101 ya no va a poder acceder a los recursos de la base de datos y obviamente no va a poder escribir en la base de datos. Va a tener que esperar a que alguna conexión de las 100 se caiga para poder escribir o entrar a leer. Cloud Firestore en este caso es distinto y nos ofrece hasta 1 millón de conexiones simultáneas a la vez, que esto es realmente una potencia de 10 más o menos de lo que nos ofrece Cloud de Firebase Real Time. La verdad que Cloud Firestore evolucionó un montón lo que es Real Time Database y realmente los límites se expandieron un montón. Bien, casos de uso. Vamos a pasar a ver casos de uso sobre una aplicación de delivery que estoy haciendo, que realmente está muy bueno verlo reflejado con Firebase a esto y creo que esta es una de las mejores partes de la charla. Bien, acá podemos ver la aplicación que he estado desarrollando a la derecha. Es una aplicación de pedidos de delivery. Puede asemejarse a Rappi, PedidosYa, Wabi, otras aplicaciones que seguramente conozcan, Uber Eats.
Al principio de la aplicación tienen las distintas categorías que ofrece: rotisería, farmacia, supermercado, despensas, panadería y etcétera. Lo que vamos a ver a continuación va a ser la sección categoría. Vamos a ver con Firebase cómo yo voy y busco información en la base de datos, la traigo a mi aplicación y la muestro como la están viendo ustedes ahora en pantalla. Bien. Esta es la forma en la que yo organizo estas categorías en mi base de datos. Fíjense que estoy usando Cloud Firestore. Cloud Firestore se organiza de la siguiente manera. Tenemos tres estructuras en este caso. Tenemos colecciones, documentos y dentro de los documentos, información. Arriba a la derecha pueden ver cómo se organizaría de una manera un poco más gráfica esta información. Una colección vendría siendo una carpeta, un documento vendría siendo justamente documentos que hay dentro de una carpeta, distintos archivos, y dentro de cada documento hay información. Entonces abajo pueden ver que está la consola de Firebase, ahí podemos ver. Al principio vemos en la primera columna la colección categorías. En la segunda columna tenemos los documentos. En este caso tengo un solo documento que es categorías. Y dentro de ese documento tengo un array de categorías. Ese array de categorías, fíjense que tengo en el 0 rotisería, en el 1 farmacia, en el 2 super y así consecutivamente. Y eso es lo que, como veían anteriormente, muestra mi pantalla principal, ¿no? Son todas las categorías. Es muy importante acá que tomen en cuenta cómo van a estructurar esas categorías, porque acá si ustedes hubiesen elegido tener un documento para cada categoría, como yo les había explicado anteriormente, Firestore cobra por cada vez que leemos y cada vez que escribimos a la base de datos. Entonces, cada lectura de documento, sí. Ja, un saludo para Marco Dalos. Un saludo. Muchas gracias por unirte al vivo y muchas gracias a todos también los que están escuchando. Así que, bueno, espero que les sirva esto y que, bueno, se escuche bien y puedan ver bien. Como decía, si ustedes tienen varios documentos en las categorías, se les va a cobrar por cada documento que lean. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue decir, bueno, voy a tener un solo documento, voy a hacer una sola lectura y voy a tener un array de categorías en vez de tener varios documentos para cada categoría. Entonces, fíjense acá cómo ya optimizamos la base de datos con un solo documento que tiene N categorías, en vez de tener N documentos con una categoría, por el cual se nos incluye, o sea, nos daría muchísimo más coste al mes para mantener eso. Incurriría era la palabra. Bien, y acá vemos el código. Esto es Kotlin con corrutinas. Esto es el código que yo uso para traer esas categorías. Fíjense que no son más de 5 líneas. Estoy usando muy poco código para traer esa información desde Firebase y fíjense lo simple que fue estructurar esa información. Al principio lo que hago es obtener una instancia de Firestore. Voy a la colección categorías. Voy al documento categorías, que es el que creé recién, que les mostré que tenía el array. Y con simplemente poner punto get, yo ya obtengo toda esa información de ese documento. Ese punto await que tengo después del punto get es solamente una función que me agrega una librería de Place Services, que es con corrutina, que lo que hace ese punto await es decir, bueno, vamos a poner un breakpoint acá, no vamos a avanzar a otra línea sin antes que termine este request. Entonces ustedes acá pensarán, ¿dónde está el callback? ¿Dónde está el success y dónde está el failure? Bueno, al ser una corrutina, los errores se propagan si es que falla en el punto await acá. Ese punto await lo que va a ser ir al servidor, buscar la información que necesito y si es exitoso, va a seguir con la línea que continúa acá. Dando la ilusión acá de un código asíncrono de una forma síncrona. Estamos programando síncronamente algo asíncrono. Pero por detrás está, obviamente, yendo a buscar el servidor y haciéndonos esperar por esa petición. Si esa petición falla en ese punto await, va a retornar un error y no va a continuar con la línea de abajo, ¿no? De código. Entonces, la línea de abajo, si se pudo ir a buscar las categorías, básicamente lo que hace es transformar toda esa información de ese array a un objeto que yo tengo creado, digamos,
en una clase que es Category Document, como pueden ver ahí, y simplemente parseo, de alguna forma, esa información que está en Firebase, la creo con un objeto que se llama Category Document, y después lo único que hago es retornar con ese resource success una lista de categorías. Y listo, ya con esa lista de categorías me voy a la UI, a la interfaz de usuario, y muestro como yo quiera esa información. Fíjense que este es el código del backend. Esto lo único que hace es ir y buscar la información. Muy simple. El siguiente caso de uso es enviando orden. Bueno, este caso de uso es en la parte de del checkout. Acá es donde el usuario, una vez que ya armó su pedido con la carta, que es la parte anterior a esta pantalla, va a hacer el pedido. En este caso le voy a mostrar una operación post. Antes vimos una operación get, ahora vamos a ver una operación post. ¿Cómo mandamos información a Firebase? Yo acá necesito mandar una orden con todo lo que pidió el usuario, más si tiene delivery, más en la dirección de entrega, más todo lo que el usuario complete, ¿no? Entonces, cuando yo apriete el botón hacer pedido, voy a hacer lo siguiente. Voy a obtener con el método postOrder mi orden completa con el nombre del usuario, la dirección de entrega, los elementos que seleccionó para comprar, si quiero o no con lechuga o tomate algún pedido, todas las preferencias del usuario las voy a almacenar en la orden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero voy a ir a la colección órdenes ahora. Y fíjense que ese punto add lo que hace es generarme una clave alfanumérica única para ese documento. Lo que va a hacer ese punto add va a ser crearme una orden dentro de la base de datos, que su ID no va a repetirse nunca en toda la base de datos, digamos. ¿Por qué no se va a repetir nunca? Y algunos quizás pregunten, ¿y si tengo 10 millones de documentos, me aseguro de que no se va a repetir esa clave? Bueno, sí, nos aseguramos que no se repite. ¿Por qué? Porque esas claves se generan con un timestamp del momento único en el que se crea ese documento. Como sabemos, un timestamp es un punto fijo en el tiempo que es inmutable, es decir, que no va a cambiar jamás y que es único. A diferencia de un día, de una hora, un timestamp es un valor sumamente único del momento preciso en el tiempo. Entonces, muy difícil que ese documento llegue a tener un duplicado. Es muy complicado. Es básicamente imposible. Sobre ese timestamp encima se le agregan valores también alfanuméricos random, con no me acuerdo con qué cantidad de combinaciones posible, pero eran bastante las combinaciones, asegurando que básicamente nunca en la vida se va a repetir un documento. Bien. Entonces, una vez que agregamos ese documento con esa orden, fíjense que yo el punto add le paso la orden y eso me crea el objeto orden entero en la base de datos. Ahora vamos a ver cómo lo crea. El punto await lo que hace es esperar a que esa orden se cree, mortal. Y entonces, cuando se creó esa orden, simplemente lo que hago abajo es obtener el ID de esa orden y retornar después el ID de la orden con un success. Entonces, sé que se creó la orden y sé el ID de la orden que se acaba de crear. Fíjense que también, como hicimos el get recién para obtener las categorías, en este otro caso de uso, para mandar una orden completa al servidor, usé 4 líneas de código. Todo esto es posible, obviamente, gracias a corrutinas, gracias a Kotlin, que es un lenguaje de programación para Android que está muy bueno, que si están haciendo Java les recomiendo pasarse a Kotlin, porque les facilita un montón el desarrollo y es mucho más fácil. Y obviamente también a las corrutinas, ¿no? Que de por sí ya son bastante concisas. Una vez que mandamos el pedido a la base de datos, fíjense que crea la colección órdenes, que es la que acabamos de señalar acá, en esta parte. Ese punto add, fíjense que nos crea un documento, en este caso ese documento con ese valor alfanumérico único, acá abajo. Y dentro de ese documento pueden ver que tenemos todos los datos de la orden. Fíjense, la demora, la comisión, la dirección de entrega, si tiene delivery, el método de pago, si es tarjeta o es tarjeta o es efectivo. Toda la información que necesitamos de esa orden dentro del documento. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bien,
Ahora quedan un par de slides más y ya los cerramos. Bien, entonces el otro caso de uso es notificaciones. Notificaciones, vamos a usar Cloud Functions. En este caso, lo que vamos a mostrar es cómo el usuario obtiene notificaciones una vez que hace un pedido. Entonces, el comercio le avisa al usuario de que el pedido fue hecho exitosamente, de que se está preparando, de que fue rechazado, etcétera. Entonces, de esa forma le vamos notificando al usuario con notificaciones. Este es el código se hace en JavaScript. Básicamente, creamos una función en la cual cada vez que se actualiza un documento bajo órdenes, que es la orden que hizo el usuario, se va a crear esa notificación y en el momento que se cree esa notificación, se le va a mandar al usuario. ¿Cómo creamos la notificación? Bien, tenemos un switch acá en donde vamos a ir creando el mensajito dependiendo del estado de la orden. Arriba yo comenté que vamos a obtener el estado de la orden, o vamos a obtener los datos de la orden para crear la notificación. Obviamente no lo puse en el código porque es mucho y sí va a ser muy largo. Pero acá lo que quiero que entiendan es que cada vez que se actualiza una orden dentro de esos documentos de órdenes, va a saltar esta función, va a crear la orden con un mensaje y debajo donde dice device token es donde obtenemos el device token del usuario que se registró en la app y creamos un payload. Ese payload le mandamos una notificación y esa notificación la mandamos al usuario después con una sola línea de código que es la última que dice admin messaging send to device. Mandamos el token del usuario en el que queremos mandar ese mensaje y se manda la notificación. Todo esto lo hace el backend, es decir que si el usuario tiene el celular apagado, le va a llegar igual la notificación cuando lo prenda. No va a haber problema. Analíticas. Bueno, un poco rápido el tema de analíticas. Este nos da la posibilidad a nosotros de ver un poco más qué hacen nuestros usuarios en la aplicación, cuántos usuarios tenemos conectados, cuántas peticiones se hacen por mes a la base de datos, cuánto uso se le da al storage, cuánta información de networking está manejando, o sea, el bandwidth creo que se dice, de información que se maneja en el servidor. Nos da las estimaciones también del dinero que podemos hacer con AdMob por día, nos da un montón de otras analíticas, como por ejemplo el engagement que tiene el usuario, cuánto tiempo se quedó el usuario en nuestra aplicación hoy, cuánto tiempo pasó en una pantalla, la cantidad de ventas que se hizo en una aplicación, la cantidad de usuarios conectados en un momento dado. Podemos ver también de dónde provienen nuestros usuarios, distintos países. Podemos ver también el género que usa nuestra aplicación, ya sea hombre o mujer. Y podemos ver los distintos intereses del usuario dependiendo de la interacción que tiene con nuestra aplicación, ¿no? Dónde clica, dónde va. Otras herramientas importantes que se podría dar una charla de cada una de estas porque son enormes es TestLab. Básicamente, como decía anteriormente, podemos tener una APK, nuestra aplicación en Android, y poder probarla en distintos dispositivos virtuales que nosotros podemos configurar. Tenemos Firebase Hosting, que podemos mandar nuestra página web. En este caso, por ahora, esto es importante, es estática la página, no puede ser dinámica. A ver, lo que voy es que mandamos una página y no es como WordPress que la vamos a poder ir modificando ni nada, sino que podemos tener una página web con el hosting y podemos enlazarla con nuestra base de datos y podemos manejarla, digamos. A la Pro Real Time Database o Firestore, pero no son páginas, digamos, dinámicas, de alguna forma, si se podría llegar a decir dinámico al estilo WordPress, ¿no? De poder acceder y modificar y todo. Creo que por eso se está trabajando ahora y va a ser algo que va a salir dentro de poco. Cloud Messaging, como hablaba anteriormente, para mandar notificaciones a nuestros usuarios. Una herramienta muy buena. Crashlytics también para saber los errores de nuestros usuarios. Y un test A/B que es muy importante para poder dosificar entregas y no mandar todo a producción de una, sino que agarramos y decimos, bueno, mandamos una versión de la aplicación a un grupo segmentado de usuarios y otra aplicación a otro grupo, a otro segmento.
Entonces, de esta forma podemos ver qué segmento se adapta más a qué estilo de aplicación. Y dependiendo cuál se adapte más, es la aplicación que vamos a mandar a producción, ¿no? Algunos tips antes de terminar: estructurar bien los datos es muy importante porque al no ser SQL esto, perdón, al no ser SQL y tener un JSON, se puede confundir la estructura y podemos llegar a tener muy mal estructurada la base de datos, por lo que puede llegar a incurrir en muchos costos a fin de mes. Así que es importante no tener un documento por aguardar una sola cosa y fijarse en usar bien los arrays, en este caso como lo usé yo en categorías, para no tener muchos documentos, ¿no? Obviamente respetando también los índices y todo lo que tiene que ver con los espacios, con los tamaños de las claves y los valores de los documentos, porque también infiere a el costo por el tamaño que tenga un documento, ¿no? Ya sea de la clave, como por ejemplo lo que se guarda, y el valor. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Todo suma, ¿no? Bueno, asegurarse de respetar buenas prácticas y tamaño de los documentos, llevar a cabo una buena arquitectura dentro de todo para el backend. No es algo que nos tengamos que ir de lleno a hacerlo rápido y apurado, sino que bueno, lo hagamos a conciencia porque también esto va a inferir de que más adelante nuestros usuarios vean algún impacto en la performance y nosotros veamos un impacto en nuestro bolsillo. Así que es importante tener en cuenta siempre al principio todo. Y lo más importante para mí de todo esto es tener un ambiente de producción y uno de prueba con proyectos separados. Firebase nos da la posibilidad a nosotros de crear muchos proyectos. Podemos aprovechar esta opción y crear proyectos de prueba y proyectos de producción, donde podamos en el de prueba hacer todo lo que necesitemos para antes de lanzar a producción y en el de producción mantener a todos los datos del usuario por separado. Links útiles. Primeros pasos en Firebase, básicamente la página principal, donde ahí van a poder ver videos y van a poder saber un poco mejor cómo funciona la plataforma. Firestore Document Android es una librería que colaboro con Alex Mamo. Alex es un miembro de GDE también. Considero a Alex el Wikipedia de Firebase para Stack Overflow. Si han encontrado alguna pregunta o ya han tenido alguna duda alguna vez en Firebase y lo han buscado en Stack Overflow en la comunidad de inglés, seguramente hayan visto que la respuesta está dada por Alex. Contribuye demasiado Alex a la comunidad de Stack Overflow y es un gran colega. Así que en conjunto hicimos esta librería que les ayuda a saber los tamaños de los documentos y les ayuda a hacer operaciones sobre los documentos que son de uso diario y que lo pueden resumir con una sola línea. Está bueno y tiene bastantes funcionalidades que estamos trabajando todos los días. Y por último, una lista de reproducción en español de Firebase. Les dejo ahí también el link, que es en mi canal de YouTube, Sociedad Android, que hablo demasiado sobre Firebase y pueden chequearlo. Y bueno, eso ha sido todo. Si tienen algunas preguntas, no hay ningún problema. Las podemos responder a todas. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Y Devs. acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.